Muy buenas, riders. Bienvenidos al canal de Lombormag. Hoy hablamos de surf, concretamente de la marca Slide y su modelo Swallow No Rider de 33 pulgadas. No te pierdas este vídeo. Bueno, chicos, lo primero que nos gusta hacer en Lombormag es empezar hablando del shape de las tablas. El shape de esta Slide Swallow está inspirado en las clásicas tablas de surf tipo fish. Nose redondeado, con la cola o el tail tipo golondrina, que de ahí viene el nombre de Swallow. En lo que son los gráficos, como es habitual en Slide, son bastante minimalistas, con un toque muy surfer. En este caso utiliza tonos azules tipo Tiffany y Raff. La Swallow está fabricada con un laminado de 7 capas de madera de arce. Viene marcada para evitar el wheel bite en los giros y que no nos rocen las ruedas. En la parte superior contamos con la lija dividida, dejando visto el logo de Slide, que le da un toque bastante guapo. Vamos con las medidas. Esta Swallow cuenta con 33 pulgadas de largo, 10,25 de ancho y una distancia entre ejes de 17,5 pulgadas. Si queréis más información sobre las medidas, entrar en lombormag.es y consultarlo. Vamos con los ejes. Como ya os decíamos en el anterior vídeo, los ejes de un surf skate es la principal diferencia con un skate o un longboard. Esta tabla monta ejes Slide de tercera generación con su sistema de muelle patentado. Como veis, es bastante original. Lo que nos ofrece estos ejes es un mayor giro, una configuración más simple y mayor durabilidad. Se puede graduar la dureza del eje mediante su tuerca central con la llave que nos incluye Slide. Vamos con las ruedas. Para las ruedas contamos con unas ruedas Slide, perfil recto, superficie de contacto de 50 milímetros. Son de 70 milímetros y tienen una dureza de 78 aros. Como veis, viene ya con la superficie arenosa preparada para atrapar. Deciros que todas las tablas Slide incluyen esta bolsita con una llave Allen, la llave para sus ejes y un set de pegatinas Slide. Esperamos que os haya gustado este review. Os dejamos más información en la descripción, abajo. Y ya sabes, no olvides suscribirte y activar la campanilla. Dale like, comparte y sobre todo, no dejéis de patinar nunca. Hasta el próximo vídeo.